Hola, hola, ¿qué paisa? Bueno, pues esta vez, como estáis viendo, es un vídeo del 10-2, del X2, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso no es un vídeo tipo trucos o tipo cómo conseguir X cosas, no. Sino más bien de cómo completar una misión en concreto, que es la de la... La de la... La de la... La de la... No me sale. La del emparejamiento de monos. Eso. Que no me sale, me he trabado. Así que nada, estamos en las ruinas de Zalakan. Vale, y bueno, aquí a mediación del templo está Isaru, ¿vale? Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta para poder comenzar con la misión, ¿vale? Hola. ¿Cómo va el trabajo? Es una lucha interminable. Como veis, los monos se están multiplicando. Molestaban a los turistas y tuvimos que cerrar. Junior riñó y los monos han sido más listos que él. Papá debe estar dolido. Pues sí. Bueno, debo irme. Pues nada, hijo. Ya nos veremos. Portaos bien, ¿eh? Si hubiera más monito, ¿creéis que este lugar se va a hacer de gente? Pues seguramente, ¿no? Tal vez. Y aquí comienza la misión. Misión secreta. Ha llegado la temporada del romance de los monos. Busca a las parejas de los monos enamorados. A lo mejor te ocurra algo bueno. Pista, fíjate en los nombres de los monos. Ok, bueno, yo lo llamo emparejamiento de monos, vaya. A ver, primera pareja sería Nero con Bianca, ¿vale? Y yo tengo aquí anotado. Nero está en la sala de donde va Mu Oscuro en el Final Fantasy X-2, ¿vale? Voy a poner un poquito de velocidad, por lo menos por 2, para no ir tan lento. Vale, se trata de eso, se trata de hacer una serie de emparejamiento de monos, ¿vale? Son en total 12 parejas, lo que hacen un total de 24 monos. Ok, por lo tanto, bueno, es un poco un vídeo un poquito largo, pero bueno, ahí está para completar una misión en concreto del 10-12. Aquí sería Nero, perfecto. Este está con Bianca y Bianca se encuentra en la sala del orador. Vale, bueno, se puede localizar fácilmente con los. Con lo de esto, con los corazoncitos, ¿vale? Que aparecen por encima del mono. Vale, sala del 1 a 2 sería esta. Nada. Aquí está Bianca, vale, perfecto. El primer mono es el que tiene los corazones. El segundo, no, ¿vale? Vale, segunda pareja, Ciclón y Brisa. Ciclón está en la sala principal donde hay 6 cofres. Vale, pues Ciclón sería. Aquí está, perfecto. Vale, lo cogemos. Sería con Brisa, que Brisa está en la sala. No. En la sala pequeña del puzzle, vale. Pues venga, vamos a la sala pequeña del puzzle. A ver, en parte no tiene mucho sentido. En parte digo, vale. A ver si es este. Sí. Bueno, ahora sigo contando. Tercera sería Tomillo con Canela. Tomillo está en el pasillo largo de los cofres, vale. Que digo que en parte no tiene sentido que suba misiones así sueltas, vale. Tampoco lo hago por rellenar en plan de seguir subiendo vídeos. A ver, en parte sí, ¿no? Porque es mi obligación, entre comillas, de subir vídeos, ¿vale? Pero, bueno, así también pues voy subiendo cosillas que a la gente, pues si le hace falta, pues ahí está, ¿vale? No lo hago simplemente por rellenar. Tomillo con Canela. Canela está en la sala donde va Mu Oscuro, ok. Ok. Y eso, bueno, pues aparte, ya no solo por subir siempre gameplay de Tekken 3 y 5, que bueno, que siempre lo mismo, pues como que no, ¿vale? También por cambiar. También porque tengo en mis planes de subir la guía del 10, de Final Fantasy 10 y del X2. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estoy con la del 7, entonces llevar dos guías y de dos Final Fantasy a la vez, como que no. Como que no. Aquí están con Canela, perfecto. Sí, ahora la cuarta pareja, Sereno y Plácido. Perdón, Serena. Serena está donde los 6 cofres, vale. Aquí está. Venga, y Plácido está en la sala grande de puzzle. Ok. Vale, el hecho de no llevar dos guías adelante, vale, al mismo tiempo, no es por nada, sino también porque el contenido de canal sea un poco distinto. Uy, este no es. Sí, aquí está, perfecto. Sea distinto y para yo no aburrirme. Vale. A ver, siguiente sería Narciso con Violeta. Narciso está
En la sala grande del puzzle, vale, pero tiene que estar entonces. ¿Será este? No. Vale, es este de aquí. Pues, el que tiene los corazones, claro. Con Violeta. Violeta está en la sala donde va muy oscuro. Ok. Pues eso, para no aburrirme y también para que el contenido sea un poco más. Más diferente, ¿vale? No siempre lo mismo. No siempre lo mismo. Tengo más juegos, ¿vale? Que me quiero. Aparte de pasar, de subir al canal. Lo que pasa. ¿Este? Sí. Vale, comentar. El siguiente sería Lima y Coco. Lima está en la sala donde seis puzzles. A ver. Ahora sigo contando. Aquí. Ok. Lima con Coco, que Coco está en la sala grande de puzzles. Vale, arriba. Que eso es más juego, lo que pasa. Que no los tengo preparados en el sentido de que yo, si subo una guía, es para saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? O sea, para subir un vídeo en condiciones, ¿vale? Quiero decir, completo. ¿Vale? No sé si me entendéis. No un vídeo, bueno, lo subo lo completo y ahí está el vídeo. No. Vale, siguiente. Abril y Julio. Abril está en la sala del orador. Ok. Y Julio está. No lo veo. Vale, en el pasillo largo de cofres. Ok. Vale, sería este de aquí. Ok. Y pasillo largo. Vale. De todas formas, sí, en los comentarios, ¿vale? Me podéis dejar. Bueno, pues vuestras sugerencias. No de juegos. Vale, porque yo de gusto soy muy raro. Vale, hay pocos juegos que me gusten. Soy muy raro para eso. Pero sí de ideas para sobre qué vídeo subir. Vale. A ver, este de aquí es. Loop. Este de aquí. Sí. Vale. Ok, siguiente sería Mambo y Sabana. Mambo está en la sala grande del puzzle. Ok. Pues eso, me podría dejar vuestra ideilla, ¿vale? Sobre qué subir. A ver, tiene que estar aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vale, creo que está aquí solo. Este, Isaba y Samba. Está en la sala del orador. Vale. Yo mi idea, lo que siempre he hecho, bueno, lo que siempre he hecho con el 8, ¿vale? Con el Final Fantasy 8. Lo que hice fue, bueno, subir vídeos un poco de todo. Guía nunca subí porque me parecía bastante aburrido y por eso nunca llegó el momento hasta remasterizado, que ahí sí que me puse y la subí. Y bueno, nada. A ver, siguiente. Cuco y Paloma. Cuco está en la sala de los seis cofres. Vale. Aquí está Cuco. Ok, y Paloma está en el pasillo de los cofres. Vale. Que es eso, el 8 tengo los vídeos de todas las cosillas, misiones secundarias, armas, etc. Y luego tengo la guía. El 7 tengo, estoy subiendo la guía y luego o durante subiré vídeos de todo. Todo, ¿vale? En concreto. Por ejemplo, he subido ya el tema de los límites, he subido las invocaciones y tengo pendiente de subir un montón de cosas, como conseguir accesorios, armas, un montón de cosas. Por eso ya iré subiendo según. Vaya teniendo huecos según para cambiar un poco, ¿vale? A ver, el siguiente sería Filo y Daga. Filo está en la sala grande del puzzle. Ok. Y Daga es la primera que está ahí en el pasillo. Esos dos no. Filo es este, ¿no? Sí. Ok. Y Daga, esta me la sé de memoria. Daga es la que está al final del pasillo largo, este que está aquí. Está más cerca ahora, esta. Perfecto, vale. Áureo y Argenta. Áureo está en la sala del orador. Vale. Y bueno, nada, tengo. La verdad que tengo un montón de material para subir. Lo que pasa es que eso me tengo que poner. Y yo, hombre, a mí me gustaría. Tengo eso. Tengo la obligación de. Bueno, obligación, ¿me entendéis? Tengo la cosa de subir. Vale, aquí está Aureo. Argenta está en el pasillo largo, ¿vale? Tengo la cosa de subir 3 vídeos mínimo. Me gustaría 4. Intento subir 4 a la semana, ¿vale? Pero bueno, hay veces que hay semanas que puedo y semanas que no. Pero sí que me gustaría subir entre 4 y 6. Lo que pasa es que hay veces que no puedo, ¿vale?
Porque no es por material, porque material tengo un montón. Lo que pasa es que no puedo. Vale, última pareja sería Luna y Helio. Luna está en el pasillo este. A ver si la veo. Aquí está. Ok, y Helio está en la sala principal donde se escoge. Ok. Vale, por ejemplo, el Fortnite. Bueno, ahí subí el vídeo este de la llama de oro. Me pareció interesante, la verdad, porque cuando la vi. Pues me pareció interesante. Luego he subido un par de vídeos. Bueno, he subido tres, en concreto dos de ellos de modo operación KO. Y luego uno del concierto de Travis Scott. Que bueno, no ha tenido mucho éxito, entre comillas. A margen de que mi canal no sea muy, muy destacado, pero bueno, me entendéis. Acabada la temporada de Romance del Amor, todo parece muy feliz. De Romance al Amor. Y de ahí va bonito. Y los monos seguirán protegiendo este lugar, su hogar. Muy bien. Ha obtenido accesorio Alma de Tamasa. Bueno, pues ya que estamos, hemos completado la misión. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo todos los accesorios, ¿vale? Porque tengo ya el juego completado, pero bueno. Alma de Tamasa, pues. A ver. La cosa es que no se puede ordenar de forma alfabética, es lo malo. A ver si lo veo. Alma de Tamasa, Alma de Tamasa. A ver, ¿dónde está? Por abajo, ¿no? Vamos a ver. Por lo menos ya vemos, a ver qué es lo que. Que lo que ha dado, que para qué sirve, ¿no? Que lo que hace. Alma de Tamasa, no la veo. Aquí está. Vale. Refuerza los hechizos consumiendo el doble de PM. Bueno, interesante. Interesante para algunos combates, interesante la verdad. Por ejemplo, para curarse. Viene, en algunos casos viene muy bien. Viene muy bien. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Si te ha gustado, dale like. Y si te gusta mi vídeo, suscríbete. ¡Chao!